Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias por la oportunidad. Hoy la Asamblea Legislativa se acerca a tomar una decisión en materia de recurso hídrico. Desde ayer han proliferado en las redes sociales algunas publicaciones con afirmaciones particulares, algunas de ellas sesgadas y no pocas cargadas de mala fe. Hace varios meses hablé en el plenario legislativo para advertir que no votaría ningún proyecto relacionado con recurso hídrico que no llenara las expectativas del sector productivo nacional. Aunque soy hijo de Alajuela Centro, mi desarrollo político se ha robustecido clarísimamente en la periferia del país y en los sectores productivos, de la mano del Instituto de Desarrollo Rural, del Ministerio de Agricultura y de las organizaciones de base productiva de todo el país. Hoy quiero avisar que votaré afirmativamente la iniciativa que se ha construido con las autoridades, las representaciones y las bases sociales del sector productivo nacional. Cuando UPANACIONAL, cuando UPIAP, cuando la Cámara de Porcicultores, la Cámara de Agricultura y Agroindustria, LAICA, son capaces de converger con diputadas y diputados de diferentes fracciones políticas hasta construir una integración del ordenamiento que satisfaga los requerimientos presentes y especialmente los futuros en materia de recurso hídrico, este diputado de piso de tierra que representa las voces del sector productivo nacional se siente satisfecho, identificado y dispuesto a votar. Además de esto, hay que reconocer que el gobierno de la República también ve con buenos ojos esta iniciativa. Lo manifiesta categóricamente el Ministerio de Ambiente. Las voces del Ministerio de Agricultura confluyen en el mismo sentido. ¿Qué mejor que una ley donde es posible concatenar las diferentes posiciones hasta llevarla y convertirla en un instrumento moderno, un instrumento aplicable, un instrumento que respeta las condiciones ideológicas del recurso hídrico como patrimonio de esta nación y abre las puertas para que se dé un desarrollo de la ruralidad y de la urbanidad en apego a normativas aplicables, discutibles si lo requieren en diferentes instancias y generadoras de equidad y desarrollo con bienestar para las mayorías de este país. Termino estas palabras manifestando mi satisfacción por haber hecho un alto en el camino para que el primer impulso que había fuera detenido en busca de un encuentro. Mi reconocimiento a las y los diputados que se han arrollado la manga y han consumido tiempo de sus trabajos y de sus descansos para buscar un acuerdo. Y mi aplauso a las organizaciones del sector productivo que, entendiendo el sentir de sus bases, lo han interpretado y lo han plasmado en normas, en disposiciones, en voluntades, en vocaciones de encuentro. ¿Cuándo es el mejor momento para aprobar una ley? Cuando las partes interesadas, afectadas e involucradas reconocen la fortaleza de esa ley. No se engaña al pueblo diciéndole que es un mal proyecto. Es un excelente proyecto, hijo de la realidad nacional.